Desde el sector gremial la respuesta fue contundente. Desde la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales se declaran en alerta y movilización y condicionan el inicio de clases. En tanto, desde ATE, desde la Asociación de Trabajadores del Estado, van a recurrir a la justicia para que se respeten los derechos de los trabajadores. Nosotros desde ATE rechazamos de plano estas medidas porque afectan a los que menos tienen, a los que tienen que hacer esfuerzo para llegar a fin de mes, que no le alcanza, por supuesto. Desde ya nosotros estamos alentando con la asamblea en las reparticiones. También hemos decidido hacer una presentación en la justicia reclamando de que se haga valer y que dé cumplimiento el Poder Ejecutivo al acta acuerdo del año 2019, donde firmamos, por supuesto, como un acuerdo con el gabinete, con el gobernador, también de que se dé cumplimiento a los compañeros que están precarizados y que pasen a planta transitoria como se habían comprometido en su momento. Y esta mañana hubo una asamblea en la Unión Docentes de Tucumán. Ese gremio decidió pedir audiencia al gobierno por la eliminación de la cláusula gatillo y adelantaron que no iniciarán las clases si se mantiene la decisión. El tema de la cláusula gatillo, esta triste novedad que nos damos justamente el 6 de enero como regalo de Reyes, en la cual vemos suspendida justamente esta cláusula que a los alicaídos bolsillos que tienen tanto los docentes como todos los trabajadores estatales, vemos ciertamente con mucha preocupación. Entonces, bueno, queremos saber hasta cuándo va a ser la suspensión esta, porque hay varios puntos, digamos, a tomar en cuenta, no tan solo el tema de la cláusula gatillo, sino muchos descuentos que se vienen realizando también a través de las boletas de sueldo, el por qué sale la boleta de sueldo después que sale el mensual, digamos, el cobro nuestro, no pueden salir las boletas digitales después. Esto es algo, digamos, que el docente no lo contempla ni quiere, digamos, que sucede este. Queremos justamente que sean cosas normales, como corresponde y como marcan, digamos, la ley. En los hospitales públicos, en tanto, hubo asambleas de profesionales. La Asociación de Médicos Empleados sumó su rechazo al recorte del gobierno y se declararon en alerta y movilización contra la suspensión de la actualización de la cláusula gatillo. Cita, sin tanto, ratificó la convocatoria de movilización y paro para mañana y el viernes. Informamos y advertimos que todos aquellos pacientes que por diversas circunstancias se encuentren internados o que se encuentran o permanecen en servicio de urgencias o de emergencias, o aquellos que padecen enfermedades crónicas y deban retirar algún tipo de medicación, o los pacientes con enfermedades oncológicas, o en el caso de los niños que deba hacerse entrega de la leche, eso está asegurado que va a ocurrir normalmente ese día jueves. Todas las demás medidas no se van a realizar, las atenciones que no sean de urgencia no se van a realizar, y de ahí el pedido expreso a la población que ese día deje de asistir si no es una situación de esa naturaleza y lo haga recién al día siguiente, el día viernes. En el Instituto Roca, en tanto, hubo protestas durante la jornada, además de reclamar por la firma de contratos para reemplazos del personal. También rechazo al recorte de la cláusula gatillo de diciembre. Para nosotros una preocupación grande que hoy haya perdido la coherencia total el gobierno de la provincia, donde nada de lo acordado, de lo pactado en los últimos acuerdos salariales, como decía, que venía dando la paz social que tanto necesitamos nosotros en la provincia, hoy él vea totalmente revertida esta situación y con el primer decreto que saca en el año 2020 sea en contra de los trabajadores estatales de la provincia. La verdad que eso nos preocupa y es por eso que nosotros, la comisión directiva del sindicato, ha tomado la decisión de actuar vía judicial y con asambleas permanentes en todos los sectores de trabajo, que seguramente se va a terminar desarrollando con corte y movilización en los diferentes sectores de trabajo.